¡Noticias! ¡Ya es lo todo el mundo lo esperaba. Y es que llega Stammer Guys a la consola. Concretamente a Xbox. Pero en este vídeo te voy a responder muchas preguntas que tienes en la cabeza. Llegará también para Play 4. Es esto una colaboración. Puede venir para Nintendo Switch. Así que tranquilo porque te voy a responder a todo. Soy Juanito Todd, creador oficial de Stammer Guys. Y si quieres más contenido del juego, por supuesto, apoya mucho el vídeo. Y también contenido de YouTube Shorts. Y es que hace un par de días Stumble Guy nos sorprendía con este tráiler: un tráiler donde la escena principal empieza con una pizza. Los estumbleros se están comiendo. Pero uno de ellos se queda sin comer. Aparentemente está jugando con móvil. Y el teaser acababa aquí. Con una sombra que se iba acercando más y más. Esa sombra era una pantalla. Y en esta pantalla por fin hemos podido ver que se trata de la colaboración con Xbox. Se va a poder jugar en consola y de seguro que aquellos usuarios que la tengan podrán descargarlo gratis. Pero oye, deberás registrarte en la página web para así tener acceso anticipado. Solo deberás añadir tu correo electrónico y tu número de teléfono. Y una vez esté disponible para Xbox, podrás obtener el juego. Como digo, de momento... Pienso que el juego va a ser gratuito, pero eso no significa que pueda costar algo de dinero. Esto aún no se sabe. De seguro es que Stumble Guys ha decidido colaborar con esta empresa Xbox y darle la exclusividad de que Stumbleguys esté en esta consola. Por supuesto, con la mentalidad de empresa que tiene este videojuego. Va a querer expandirse más y más. Y en un futuro, seguramente salga para PlayStation y para Nintendo Switch. Ya casi abrirá fronteras. Y se expandirá, podrá crear una comunidad mucho más grande. Y el juego irá creciendo cada vez más y más. Desde mi punto de vista, creo que esto es un acierto. Pero antes te voy a poner... El tráiler y te voy a ir explicando lo que pienso. Estoy seguro de que esta va a apostar mucho para que este juego dure durante mucho tiempo. Y este es el primer movimiento que ha hecho para que así sea. Y para atraer a nuevos usuarios. Lo que queda por venir es increíble. Solo sé. Que el viernes hay una nueva beta cerrada, la 053. Y por el momento puedo decirte que vendrán más de 30 estumbleros nuevos. Standbe, guys y yes, pelli están haciendo un buen trabajo y yo estoy encantado de ello. Hay cosas en las que aciertan, hay cosas en las que no, pero de seguro que están por buen camino y de aquí a un año, en 2024, el juego será muy distinto tal y como lo conocemos. Así que si quieres todo el contenido de Estamegáis, por supuesto, suscríbete, dale un buen like y puedes seguir viendo más contenido como este.